¿Hacemos que se conecten los estudiantes o empezamos, como tú digas? No, ahorita Luis nos avisa porque. Ok, perfecto. Buen día para todos. Bienvenidos a los seminarios del Bajío. El día de hoy está con nosotros el doctor Andrés Moreira Muñoz. Él es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, adscrito al Instituto de Geografía. El doctor Moreira es geógrafo egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en ciencias naturales en la Universidad de Erlangen-Nürnberg, en Alemania. Su línea de investigación se centra en la geografía botánica de plantas vasculares de Chile y los Andes. Ha publicado 5 libros y más de 80 artículos científicos y de divulgación. Actualmente desarrolla distintos enfoques en biogeografía de la conservación y sus amplias relaciones interdisciplinarias, incluyendo vínculos entre la geografía física y las humanidades, biopolítica, diseño y sustentabilidad en reservas de la biosfera. El día de hoy nos presenta el seminario Biogeografía Neotropical de Astrace, Panorama y Desafíos. Antes de ceder la palabra al doctor Moreira, les recuerdo que se van a publicar los enlaces para que nos puedan hacer llegar sus preguntas y también para que registren su asistencia. Esto es únicamente con fines estadísticos. Entonces, buen día para todos. Andrés, te dejamos con tu plática y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Rosario. Esperemos que el internet nos acompañe. Esta moda de o modalidad de trabajo online nos tiene un poquito estresados, pero al mismo tiempo es gratificante poder compartir estos conocimientos y estas ideas con los amigos, amigas de allá de México. Así es que encantado de poder participar en el seminario. Díganme ustedes si se Gracias, escucha Andrés. bien y si se ve bien la presentación y cualquier cosa me escribe si se cae el internet, no voy a saber. Así es que Ok, no te preocupes, yo te aviso. de pronto me dices así una exclamación como oh, rayos, y así yo sé que todavía estoy conectado. Ok, perfecto. Ahí voy a comentar durante la presentación en la oportunidad en que nos conocimos y las posibilidades de interacción y de compartir conocimientos que se abren a partir de este trabajo y de esta presentación. Muy bien, sin más preámbulos y nuevamente agradeciendo a Rosario la invitación, vamos a hablar hoy de biogeografía de asteráceas. Como dice en el resumen, es la familia más diversa de las Américas. Después de las orquídeas, nos hemos estado peleando los botánicos por largos años acerca de cuál es la familia más diversa y hasta el momento va ganando por mucho las orquídeas. Pero vamos a ver las estadísticas enseguida y Asteráceas no lo hace mal. Y bueno, también está muy, muy presente en México. Y en el Cono Sur, que es mi área de trabajo principal. Y conocimientos han ido acumulándose por los últimos, qué decir, 200 años, y hoy en día tenemos un panorama bastante completo de la familia en términos de filogenia, paleobotánica, información de distribución, etcétera. También hay avances en relación con posibilidades de conservación. Bueno, también hay amenazas dramáticas en algunas regiones, pero tenemos también buen avance en modelamiento de efectos del cambio climático, que lo vamos a ver hacia el final de la presentación. Así es que veamos. No solo nos interesa desde un punto de vista meramente biogeográfico y botánico, sino que también nos interesa la familia desde los aspectos de usos. Es una de las familias que se reportan mayores usos. De hecho, en México es una de las familias que presenta mayor
número de plantas medicinales y también existe registro muy antiguo de su uso en antiguos códices y en antiguos reportes. Así es que el tema etnobotánico, que no es parte de esta charla, pero sí es un tema fundamental también para tratar en otra oportunidad para esta familia. En cuanto a forma de vida, y vamos a ver algunos trabajos en particular, estamos hablando de una familia que puede mostrar todos los tipos de hábitos, desde pequeñas hierbas, arbustos, lianas, hasta grandes árboles, como el caso de Archidacifilum diacantoides, que lo tenemos aquí a la derecha, que se considera dentro de la tribu Vanadesie, uno de los taxa más primitivos. Y a la izquierda tenemos Senecio humilimus, una especie rastrera que prácticamente desaparece entre las piedras en las alturas del altiplano. Archidacifilum, por otra parte, es componente principal de los bosques australes. Ahí vamos a repasar también algunos de las formaciones en las cuales se dan estas especies. La diversidad, a pesar de tratarse de una sola familia, tenemos una muy, muy interesante diversidad morfológica, desde flores liguladas hasta flores sin lígulas, con distintas tipos de hojas, distintos tipos de tallos y de tamaños. Hay algunas especies con espinas, como el caso de Senecio spinosus, pero son las menos, o el mismo Archidacifilum. Y hay cojines como este que vemos aquí abajo a la izquierda, Lucilia. A la mayoría son arbustos, como las muticias, las chuquiragas o los quiliotricum. Uno de los géneros más lindos son las muticias, que tenemos aquí arriba un ejemplo. Los ambientes en los cuales encontramos representantes de la familia van desde las alturas de los Andes en su parte austral, en la zona de los volcanes que nosotros tenemos al sur del país, en el límite con Argentina. Estas extensiones de lavas volcánicas aún permiten la presencia de algunas especies que se dan netamente en condiciones de lavas friadas, Nasauvia argentea, una de ellas, Quetantera villosa, y las tenemos en todos los tipos de ambientes. También, por cierto, en los pedregales, en las partes altas de nuestra cordillera, especies de Nasauvia, especies de muticia, y especies, hay otra muticia, Muticia linearifolia, de la región del Maule. Y por cierto, en las alturas del altiplano también algunas de las especies más llamativas o emblemáticas de nuestra flora útil, que es la chachacoma, por ejemplo, Senecio nutans, que tiene amplias propiedades medicinales. Bueno, Rosario, estoy todavía conectado. Sí, todo bien. Perfecto. Está pensada como para 40 minutos, 35, 40 minutos la presentación y después podemos conversar un rato. Hemos estado realizando trabajo de campo durante los últimos 12 años o ya casi 15 años y hemos podido incrementar el conocimiento de la familia en los Andes australes. Y con ejemplares que en su mayoría serán depositados o son depositados en el Museo de Historia Natural
en Santiago y en la Universidad de Concepción, en la ciudad de Concepción, que son los dos herbarios más grandes de Chile. Con este material estamos elaborando ahora un atlas que nos permita tener una aproximación directa y fácil a la mayor parte de estos ejemplares. Vamos a hablar un poquito acerca de la diversidad de la familia, tanto en Chile como en el continente, un poco de avances taxonómicos y filogenética, y mencionar sucintamente temas de conservación y relación con el cambio climático. Con Rosario nos conocimos en el Congreso Latinoamericano de Botánica en 2018 y hemos estado realizando colaboración entre los botánicos y los biogeógrafos del continente y afortunadamente estas reuniones nos permiten encontrarnos y hoy en la virtualidad seguimos trabajando codo a codo con colegas a lo largo del continente. De hecho, la imagen que ilustra el Congreso de Botánica es esta Chuquiraga-Yucié de los Andes de Ecuador. También en el marco de un congreso hemos podido establecer contacto con colegas de Bolivia y aprovechar de conocer la flora particular de los altos de La Paz. Y en este caso, en el marco del Congreso Latinoamericano de Geografía, también hemos podido vincularnos con los colegas de Brasil a través de este caso, el Congreso de Montañas, Congreso Internacional de Montañas del 2018, que nos dio la oportunidad de conocer tanto orquídeas como asteráceas del interior de la zona de Nova Friburgo, en Brasil, al interior de Río de Janeiro. Aparte de unos insectos bastante interesantes que pudimos conocer en esa oportunidad. Por cierto que con Argentina hemos estado trabajando muy, muy estrechamente y hemos estado compartiendo con los colegas en Tucumán y ellos también nos han acompañado en seminarios y simposios acá en Chile cuando se pudo presencialmente y ahora con mayor razón en forma remota. Y este año el congreso es en San Luis, si no me equivoco, y también tenemos preparada alguna presentación por allá. Esto sí, online. Existe la Alianza Internacional de Compuestas, International Composite Alliance, TICA, fundada y liderada por Vicky Funk, que desafortunadamente ya no nos acompaña, pero ha dejado un tremendo legado y ha hecho un tremendo avance en cuanto al conocimiento filogenético de la familia y de hecho el último trabajo acerca de la clasificación de la familia es un tributo a Vicky Funk. Se reconocen hoy en día a partir de este trabajo de Alfonso, Susana y colaboradores 16 subfamilias y 50 tribus. Hay un arreglo ahí de las tribus y las subfamilias que ahora nos lleva a un conocimiento de la clasificación mucho más detallado en cuanto a la familia. Bastante información la podemos encontrar en la página de TICA, incluyendo esta síntesis de la filogenia de las tribus y a partir y en relación con esta tremenda obra, que es el libro de sistemática, biogeografía y clasificación de las compuestas a nivel global.
Aquí podemos ver sucintamente en la base de la filogenia la tribu y la subfamilia Barnedesie. A continuación las Onocérides, Nasaubias y Muticie. A continuación vemos entre otras las Bundelicia. Pasamos después a las Cardúes. Después pasamos a las Cicories. Y el gran grupo de las asteroides y las senesiones, incluyendo tribus que nos han complicado toda la vida, como son las Helianthes, las Baie, las Peritilé, las Eupatoriae, etc. Interesante remarcar que gran parte de las tribus basales están relacionadas con una distribución en América del Sur y después aparentan radiaciones hacia el resto de los continentes, las cuales se habrían ido diversificando y las más recientes, este grupo en Norteamérica y México. A propósito de Vicky, uno de sus últimos trabajos en los cuales colaboramos es el trabajo de la revisión taxonómica de Wernerie, que la realizamos junto a Joel Calvo, un botánico español con quien estuvimos trabajando codo a codo y pudimos resolver bastante bien la taxonomía de este grupo que estaba bastante complicado, que en el cual trabajó por muchos años Vicky y que finalmente pudimos resolver un poquito antes de que ella nos dejara. Haciendo aquí un panorama, ¿cierto?, de las tribus, vemos que la mayor parte de la diversidad se encuentra en América del Sur, incluyendo más de 6.000 especies. Después América del Norte, Asia con más de 6.000 especies, África con más de casi 5.000 especies. La diversidad en Australia es un poquito menor. Y también en Europa es menor la diversidad. Resalta la gran diversidad de especies en América del Sur. Esto, claro, va variando para las distintas tribus. Y nosotros vamos a concentrarnos un poquito aquí en las tribus iniciales. Aparentemente, según el registro fósil, las asteráceas se habrían originado en el sur de Gondwana a partir de los trabajos de Barreda y colaboradores, sobre todo con los encuentros fósiles que existen en Patagonia, en el sur de Argentina. Se habría originado la familia a partir de un ancestro común entre las Gudeniáceas, las Caliceráceas y las Asteráceas, posiblemente en la Antártica y con radiaciones posteriores hacia Australia y Sudamérica. Estos son las cabezuelas que son características de la familia encontradas en fósiles de Patagonia, del Eoceno de Patagonia. También, por supuesto, el polen fósil nos permite tener un panorama de la presencia de la familia en el registro de la península Antártica, lo cual nos da una posibilidad de presencia ya en el Cretácico de la familia en Antártica.
En esta animación preparada por el colega Mauricio Díaz Granados, se representa cómo habría sido la radiación de la familia desde el sur de Sudamérica hacia el norte, con dispersiones hacia África y dispersiones hacia Asia. Después vuelta a ocupar regiones como Norteamérica y Australia, finalmente ocupando prácticamente todas las regiones del planeta con distintos grados de diversidad, diversificación. Lo podemos volver a Si nos enfocamos en lo que es la diversidad de la familia en las Américas, primero tenemos que el único trabajo o el trabajo que tiene hasta el momento una flora comparable entre países es el trabajo de Carmen Ulloa, que tiene el registro de las especies a nivel continental. Brasil tiene la flora más diversa, alcanzando más de 33.000 especies, seguido de Colombia y en tercer lugar México. La familia más diversa, como decíamos al inicio, serían las orquidáceas, seguidas por las asteráceas y en tercer lugar las fabáceas, con una diversidad casi la mitad de lo que corresponde a las asteráceas. El caso de Chile está agrupado con Argentina, Paraguay y Uruguay como cono sur, alcanzando 13.000 especies diversas de plantas vasculares. Y por cierto que lo estamos desagregando ahora para avanzar en un trabajo que nos permita tener el conocimiento de la diversidad por país y por otro lado por regiones biogeográficas. Aquí tenemos el detalle, ¿cierto?, de las plantas vasculares en las Américas, diferenciando las especies que se encuentran en otros países y las que se encuentran solo en un país. Por ejemplo, aquí en rojo, casi 18.000 especies únicas de Brasil; en Colombia, casi 6.000 especies únicas de Colombia; en México, 12.000 especies únicas de México. Y aquí el registro de los números de perteneciente a cada familia. Como les decía, adelante las orquídeas, enseguida las compuestas, enseguida vienen las leguminosas, después vendrían las rubiáceas, las gramíneas, las melastomatáceas, y así el registro según este trabajo de Carmen Ulloa y colaboradores. En cuanto a los géneros con más de 500 especies en las Américas, el que sobresale es Piper. Después vendría Epidendrum dentro de las orquídeas. Como ven, no hay una relación directa entre riqueza genérica y riqueza de familias. Después vendría Meconia, Lepanthes, otra orquídea, Solanum, que no estaba dentro de las familias, o sea, estaba aquí en la mitad de las familias más diversas, pero Solanum sobresale notablemente. Y recién aparece aquí Senecio como entre los géneros más diversos en la mitad del gráfico.
Vamos a ver que Senecio, por lo menos para el Cono Sur, es uno de los géneros que nos muestra la mayor diversidad. Tenemos algunas familias endémicas o casi endémicas de las Américas. Por supuesto que las asteráceas no, ya vimos que ocupan todo el planeta. Pero hay algunas interesantes que vale la pena mencionar como casi endémicas, como son las bromeliáceas, las cactáceas, las berberidopsidáceas, que eso da para otra charla que tienen representantes en Chile y en Australia. Eso solamente como dato anexo. Si lo revisamos, la presencia de las compuestas por países, vemos en segundo lugar en Bolivia, en tercer lugar en Brasil, en segundo lugar en América Central, Colombia y Ecuador. En las Guayanas se van a un lugar menos destacado, pero en la mayor parte de los países de mayor superficie está justito debajo de las orquídeas. En México, en cambio, las orquídeas son un componente comparativamente menor y por lo tanto Asteraceae es la familia que domina. En Norteamérica, por cierto, en el Cono Sur también. En Perú están en el segundo lugar. En Venezuela en el cuarto lugar y en las Indias Occidentales en el segundo lugar. Y entre los géneros más diversos tenemos a Senecio en Bolivia, Berbecina en México, Erigeron en Norteamérica, Senecio en Perú, Senecio en el Cono Sur y Vacaris también entra como uno de los géneros importantes. Afortunadamente, ustedes para México tienen trabajos bastante detallados de la diversidad de plantas vasculares, con un reporte de 23.314 especies en los trabajos de José Luis Villaseñor. Y específicamente para las asteráceas, y nosotros estamos tratando utilizando este trabajo como modelo para el trabajo de diversidad y distribución de la familia en Chile. En México se registran 26 tribus, 417 géneros y más de 3.100 especies de compuestas, de las cuales 1.988 son endémicas del territorio nacional. Los géneros más relevantes son ageratina, verbecina y stevia. No sé si lo puse más adelante, pero nosotros estuvimos estudiando las stevias de Chile y Argentina con los colegas y concluimos que las stevias de Chile finalmente están compuestas por una sola especie endémica y no compartida con Argentina ni con Perú y Bolivia. Bueno, aquí está la tabla de la presencia de las tribus en México. Resaltan aquí las Eupatorie, las Helianthe, las Tagetes, Tenesione también, las Asteré. Ahí tenemos para entretenernos bastante con estas estadísticas. Y una adecuado conocimiento tiene que ver siempre con lo que se llama el shortfall de Wallace o la dificultad de obtener un conocimiento desde todos los sitios o de una mayor cantidad de sitios al interior de una región o de un país. Y aquí vemos que la parte norte de México tiene menor cantidad de colecciones que la parte sur.
y eso nos da un indicador de cómo va a ser el conocimiento o dónde hay sitios o lugares o regiones que todavía nos pueden deparar sorpresas en cuanto al conocimiento botánico. En esto Rosario ha hecho muy buenas contribuciones, ustedes lo saben mejor que yo, en cuanto al detalle de la tribu Muticié. Incluye solo cuatro géneros, a diferencia de Chile, que tenemos una cantidad importante. O la diversidad y distribución de la tribu Benonié, en lo cual Rosario ha hecho muy bonitas colaboraciones, muy bonitos aportes. Rosario, estoy bien, ¿o no? ¿Estoy todavía online? Sí, todo va bien. Ya, me avisas cuando me quede 10 minutos, por favor. Claro Estoy que en sí, vivo. adelante. Muy bien. Tenemos avances regionales, avances en distintos países, por ejemplo, en la flora de Ecuador, de la colega Rivero Guerra. Está el registro de la supertribu Helianthoidea con 3.159 especies. Y eso nos permite tener el detalle de las asteráceas en distintas regiones. Aquí con el colega Mauricio Díaz Granados hemos hecho el intento de representar la diversidad a lo largo de todos los Andes. Y con 177.000 datos georreferenciados. Y hemos obtenido tres centros de riqueza, uno en Colombia, otro en los Andes de Ecuador y otro aquí en la parte occidental de Bolivia en contacto con Perú. Por cierto que Colombia es reconocida como una importante diversidad, especialmente en cuanto a la diversidad de Espeletia, los frailejones, y especies muy interesantes y atractivas como Senecio ribeoaureus, Niveoaureus, y tenemos una larga historia de estudios botánicos que han enfatizado o se han enfocado en la familia a partir de los trabajos de José Celestino Mutis. De hecho, el género Muticia está creado en honor de el señor Mutis. Humboldt y Bonpland también trabajando en la familia, etc. Y llegamos a estudios muy completos y muy recientes acerca de la diversidad de esta familia. Hemos avanzado en lo que es la diversidad en el Cono Sur y especialmente en Chile, en los Andes australes, y hemos clasificado los géneros en cuanto a elementos biogeográficos. La mayoría de los géneros muestra una componente neotropical, pero también tenemos una cantidad no menor de géneros que nos muestran una relación con Australasia, que es el elemento que aún nos da cuenta de la antigua conexión gondwánica, el elemento pantropical, que es el elemento que está en todos los trópicos, un elemento cosmopolita, que es menor, interesante. Las floras suelen tener un elemento
importante presencia cosmopolita y en el caso de las compuestas de Chile esto es menor. Un alto componente endémico de géneros que son solamente y exclusivamente chilenos. Un componente compartido con Argentina, que le hemos llamado sur templado. Y un componente que lo vamos a revisar un poquito más, que es antitropical, es decir, del sur de América y del norte de América sin presencia en los trópicos. Es un elemento bastante curioso biogeográficamente hablando. Bueno, aquí tenemos la presencia o registro de los géneros que son endémicos. Por ejemplo, en este caso, Pleocarpus revolutus, una especie y género de la costa de Chile, alrededor de los 30-31 grados de latitud sur, y un arbusto importante del paisaje botánico que se encuentra solamente en las costas de Chile. Así como dos géneros. Y aquí vemos el mapa, ¿cierto? Exclusivos de la costa del sur de Antofagasta y Atacama, que son estos dos géneros fantásticos, que es Hippotamnium y Oxyphyllum. El elemento cosmopolita, como les decía, ocupa un porcentaje menor en la flora de compuestas de. Por ejemplo, que es un género presente en todo el mundo, pero al interior del género, las especies en su gran mayoría son especies endémicas, y eso es un dato muy relevante y un asunto muy importante de considerar. Y el endemismo también es cuestionable o da para discusiones, puesto que especies endémicas asociadas a un país, a un territorio, continuamente se están validando o se están anulando. En este caso, por ejemplo, acá abajo a la izquierda, Senecio bacoides, se consideraba especie endémica de Bolivia y la hemos encontrado hace algunos años en una sola localidad en el norte de Chile y ahora es una especie compartida. También algunas especies, revisando la taxonomía, son revalidadas y renombradas. Senecio zellneri era considerado endémico, ahora es considerado una especie compartida con todo el altiplano. Hay otras especies menos conocidas, de las cuales ni siquiera hemos conseguido fotografías, como Senecio yarae y Senecio trifurcifolius, de los cuales solamente contamos con ilustraciones y que todavía nos pueden deparar muchas sorpresas. En este trabajo que pretende resumir la geografía botánica de Chile, ya se había mencionado la importancia de la familia en nuestro país y en el cono sur, y seguimos trabajando por mejorar este conocimiento. Aquí se hacía, yo les comentaba que la tribu Muticié, por ejemplo, tiene una buena presentación en Chile con 8 géneros y más de 70 especies, por ejemplo. También las seneciones, tenemos 9 géneros y 258 especies, incluyendo casi 200 especies de senecio. Y las asteré tienen 20 géneros y 174 especies en Chile. Estos números están cambiando diariamente, pero lo que podemos reportar en este momento para Chile son 20 tribus, 123 géneros y 838 especies que aparecerían prontamente en el catálogo de la flora de compuestas de nuestro país. Bueno, tenemos como muy importante algunos géneros representantes del elemento andino, como el caso de Chuquiraga, como se ve en el mapa de la monografía
de los colegas de Argentina, Cecilia Escurra. Vienen desde el sur de Colombia hasta la Patagonia en las distintas secciones y series en las cuales se ha dividido el género, un género muy atractivo por lo demás. Y algunos otros, como les decía al inicio, como Wenneria, recién estamos avanzando el conocimiento a través de esta monografía realizada para Smithsonian. La subfamilia Muticioidae, tenemos el registro de detalle de la mayor cantidad de sus componentes y hemos avanzado también en Nafalie, hemos avanzado por regiones desde el norte hacia el sur, hemos avanzado con Nasaubie en colaboración con colegas de Argentina y de otros países. Y la flora nos sigue deparando interesantes sorpresas, por ejemplo, este senecio endémico de la región de Coquimbo, de uno o dos sitios apenas, y los que les decía antes, el género Stevia, que finalmente está compuesto por una sola especie en Chile. También el género hermano, por decirlo, de Wernerias, que es Chenophyllum, separado por Vicky Funk. Hemos publicado la revisión en la revista PhytoKeys, así es que también eso está ahora accesible. Dentro de las Nasaubie tenemos a Phyllocladus, que era considerado endémico, y hemos descubierto a Phyllocladus denticulatus, hemos descubierto que también está en Perú, así es que otra especie compartida con el país hermano. Senecio bacoides, como les decía, compartido con Bolivia. Aquí encontrado hace poquitos años en el norte de nuestro país. Y dos géneros, dos senecios también que eran considerados endémicos de Chile, Senecio beni y Senecio ctenophyllus, hemos encontrado registros también en Perú. Desde un punto de vista netamente biogeográfico, lo que estamos ahora es estudiando detalladamente las especies que encontramos acá en el norte de Chile. Esta es nuestro límite norte, es alrededor de los 17 grados 30 minutos. Y nos interesa especialmente esta zona alrededor de los 25 grados donde confluyen el hotspot de los Andes tropicales con el hotspot de Chile Central Austral. Según la teoría de los hotspots, aquí debería generarse un súper hotspot en esta intersección, pero debido a las condiciones de aridez, la diversidad es muy menor. Pero la presencia de especies endémicas es muy alta, por lo tanto estamos avanzando el conocimiento en estos sectores que por lo demás son sectores bastante difíciles de acceder y bastante difíciles de trabajar por las condiciones de altura. También hemos llevarlo nomás, estoy con el otro. También hemos estudiado disyunciones intracontinentales en el caso de Muticia, que ya la anunciaba como uno de los géneros más atractivos dentro de la flora chilena. Y aquí vemos su distribución a lo largo de los Andes, pero también una presencia importante en el sureste de Brasil. Hicimos el estudio de la diversidad, hicimos el estudio filogenético con representantes de todo el rango de distribución desde Ecuador hasta Patagonia, incluyendo Brasil. Y la filogenia nos muestra resultados muy interesantes, una diversificación a partir de mediados del Mioceno asociada
al alzamiento de la cordillera de los Andes y bastante coherencia geográfica de las especies en relación con este clado aquí que tenemos en el sur de Brasil, que incluye las cuatro especies que se distribuyen en el sudeste de este país, incluyendo Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina. Las especies del norte de los Andes, aquí en un clado con las especies de los Andes centrales. Y otro grupo de especies también relacionadas con las especies de los Andes australes. La clasificación, la filogenia, nos muestra ciertas divergencias con la clasificación clásica, que es la de el colega profesor argentino Ángel Cabrera, y hemos podido dilucidar y faltaría ahora arreglos nomenclaturales para la clasificación al interior del género, pero hemos avanzado en la filogenia. Lo relacionamos con el hábito, la mayor parte de las especies más derivadas mostrando este hábito tipo cojín. Y entre las más primitivas, una importante presencia de especies de lianas. Muy, muy diferente a lo que se considera el género hermano de Muticia, que es Paquilaena, que es la única especie que se presenta como herbácea. Y tenemos la presencia en la base de la filogenia, la presencia de hojas pinnatífidas y hacia la parte más derivada, la presencia de hojas enteras y la punta de la hoja, en la mayoría de los casos, está conformada por estos zarcillos que le permiten a las especies, la ayudan en su hábito de lianas trepadoras, y solamente muy pequeña presencia, muy baja presencia de hojas agudas sin la presencia de zarcillos. El mismo trabajo debiésemos emprender para Perecia, que muestra una distribución similar. Y existe una filogenia y tocaría actualizarla. Y ya llegando al final de la presentación, hacer énfasis en esta disyunción antitropical de géneros que tenemos en el sur de América y también en Norteamérica, incluyendo México, como el caso de Encelia, como ustedes ven, ampliamente distribuida en todo el occidente de Estados Unidos y México, y en Sudamérica a partir de Perú hacia el sur de Chile. O el caso de Florencia, que se encuentra en centro de México, pasadito para Estados Unidos y también desde el sur de Perú, pero en este caso ya pasando para Argentina. O el caso de Gutierrezia, que se encuentra mucho más ampliamente distribuido en Norteamérica y también más ampliamente distribuido en Chile, pero ya no aparece en Perú, sino que tiene una tendencia más austral. Muy importante e interesante la distribución de este género. Lo mismo que para Peritile, ampliamente distribuido en Norteamérica y muy restringido del sur de Perú hasta el norte de Chile. Pilocarpus es un caso muy, muy emblemático. Tenemos Psilocarpus brevissimus, que apenas sobresale en sitios muy, muy específicos, en sitios húmedos, en el centro de Chile, en Patagonia,
y muy ampliamente distribuido en el norte de la costa de Estados Unidos. Aquí un detalle, se reconoce como Psilocarpus tenellus, pero es posible que sea todo Psilocarpus brevissimus, todavía está pendiente tu estudio detallado. Esto obviamente nos da pie para una colaboración más importante entre Chile y México. Y esta colaboración ya la empezamos con Rosario a través de este trabajo que se enfocaba específicamente en los árboles o las especies arbóreas. Vimos que pudimos ver que después de Colombia es el país que posee la mayor cantidad de especies arbóreas y la mayor diversidad se encuentra en el centro y en el oeste de México. Y también pudimos estimar cuál sería el efecto del cambio climático en la distribución de estas especies hacia el año 2100 y vemos que eventualmente hay aumentos en los rangos de distribución en ciertos sectores y disminución de los rangos de distribución en otros sectores y por lo tanto no podemos decir estrictamente que el cambio climático sea una amenaza para todas las especies, sino que hay que revisar caso a caso cuáles podrían ser los efectos en su distribución. Y lo que nos va faltando y lo que queremos emprender ahora es la relación entre las compuestas y sus polinizadores, ya sean estos abejas, avispas, moscas o coleópteros. Y bueno, estamos emprendiendo este trabajo y en la medida que la pandemia lo permita, estamos preparando una intensa campaña de terreno para esta primavera nuestra que se aproxima en Instagram y en la página web BioGeoLab. Así es que muchas gracias y atento a consultas, comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ya tenemos por aquí algunas preguntas. No sé si los que todavía no han mandado preguntas quisieran compartir alguna otra cosa. Primera pregunta. Dice Ricardo Rivera, doctor Moreira, muy interesante su charla. ¿Me podría indicar si la animación de las rutas de dispersión de la familia está disponible en línea o cómo podría acceder a ella? Esa animación, gracias por el comentario, esa animación siempre causa muy buena impresión. Es una animación del colega Mauricio, no me atrevería a compartirla, pero entiendo que ya va a estar disponible por YouTube, así es que si el colega no me reclama por ello, creo que ya va a estar compartida en el YouTube. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, Luis de la Mora dice, ¿existe algún grupo de Asteraceae que sea predominantemente endémico de Chile? ¿Se refiere a tribus o a géneros? Tenemos el Pues detalle. solo pone algún grupo de Asteraceae que sea predominantemente endémico de Chile. Tenemos el detalle aquí, si todavía estoy compartiendo. Tenemos endémico de Chile específicamente. Una gran cantidad de especies entre las Nasaubie, casi 40 especies, entre las Muticias,
Homo motici, tenemos casi 30 especies. Y entre los senecios tenemos casi 118 o 118 especies endémicas de Chile. Por lo tanto, el endemismo es importante, llega a 374 especies, aunque como les decía, el conocimiento compartido con Perú y Bolivia y el norte de Argentina, por cierto que a veces nos está quitando endemismos y aunque también agregamos otros cuando establecemos que alguna especie de Bolivia o de Perú es otra entidad taxonómica y bueno, así los números permanecen más o menos estables entre sumando y restando endemismos. Ok, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta también de Luis de la Mora. Dice, ¿qué tan diversa es la familia en zonas áridas de Chile? Por ejemplo, Atacama. Ah, muy buena pregunta. Justamente yo les comentaba esta zona de contacto entre dos hotspots de diversidad, que es la zona de la parte alta de Atacama. Y ahí efectivamente tenemos importante presencia de especies endémicas. Tanto en altura, que el endemismo disminuye un poquito porque, claro, las especies son más compartidas con Argentina, pero sobre todo en la costa. Hay un sector emblemático de la costa de Atacama entre las regiones que nosotros le llamamos Antofagasta y Atacama, y que lo puedo mostrar aquí todavía. Y estaba mencionado a propósito de los géneros Oxyphyllum y Hypotamnium, que son endémicos. Tenemos la zona de, a justamente a los 25 grados sur, tenemos la zona de Paposo Taltal. En esta zona no solamente se reconoce un alto endemismo de especies de Asteraceae, sino que hay otros géneros de otras familias que presentan importantes niveles de endemismo, por ejemplo, las solanáceas, con el género Nolana, cerca de 40 especies a lo largo de toda la costa, y también especies de Oxalis, por ejemplo. Parece ser este un reducto del endemismo por razones que todavía estamos tratando de entender y discutir. Razones evolutivas, razones de biogeografía histórica, que nos llevan a una zona de concentración de endemismo actualmente aquí en la zona de contacto entre las regiones de Antofagasta y Atacama en la parte del sur del desierto de Atacama. Ok, muchas gracias. Tenemos más preguntas. Dice Mabel Báez Lizarazo. Muchas gracias por la interesante presentación. Me gustaría saber qué eventos biogeográficos son atribuidos o pueden ser atribuidos a la distribución disyunta de las especies antitropicales. Ah, esa es una muy buena pregunta. Llevamos muchos decenios haciéndonos esa pregunta. Aparentemente el mecanismo biogeográfico que da origen a esta disyunción antitropical sería el transporte por aves que tienen migraciones intercontinentales que están reportadas y registradas. Y no es tan evidente a veces, también se da el caso de algunas favacias, como Hofmannsthesia, que muestra esta distribución, hay trabajos muy bonitos de eso de Beryl Simpson. Y
Hay trabajos clásicos de Axelrod y Raven acerca de esta disyunción. Y a veces las semillas de fabáceas, por ejemplo, no sustentan esta teoría de desplazamiento de larga distancia, dispersión de larga distancia, puesto que las semillas son muy grandes para. No sirven de alimento para las aves y también son muy grandes para ser transportadas en el plumaje. Pero, pues como ustedes saben, las cipselas o aquenios de las asteráceas son tan diminutas y tan fáciles de transportar que posiblemente para los componentes de esta familia sí funciona esa teoría. No se han hecho estudios detallados de la composición o la presencia de semillas en aves. Si bien Darwin ya lo proponía o ya hacía un experimento en ese sentido, pero más recientemente, que yo sepa, no existen este tipo de estudios, así es que faltaría hacer algo así. Lo que tenemos con dataciones moleculares muestran una relación bastante reciente, por lo tanto tampoco es atribuible a antiguos hechos geológicos como una posible conexión muy antigua que podría ser ya previa a Gondwana, lo cual se descarta biogeográficamente. Ok, muchas gracias. Mabel Báez dice, complementando, ¿el origen de estas especies sería el sur? Sí, efectivamente. Al menos lo que corresponde a los clados más primitivos están datados como su presencia y asociado a fósiles que estarían en Patagonia. Y de ahí habría sido la radiación y las distintas dispersiones hacia el resto de América y hacia el resto del planeta, en definitiva. Ok, muchas gracias. Ricardo Rivera pregunta, ¿qué tan diversas son las Helianthe y las Senecione en el Cono Sur? Ajá, volvemos entonces a la tabla anterior. Tenemos el detalle en el trabajo de Panero, pero tendría que buscar la tabla, pero les puedo adelantar que en el Cono Sur las heliantes son un componente menor. De hecho, en Chile solo tenemos 16 especies. Me preguntaba por las heliantes y las senesiones. Y la senescencia. Sí, y las senesiones sí son un componente mucho más importante. Como les decía, es el género más diverso en la flora de Chile y en la flora del Cono Sur. En Chile solamente tenemos 258 especies en la tribu Senecione, de las cuales 200 son senecio. Interesante comentar que senecio aparenta ser un género complejo, pero también senecio tiene sus propias particularidades y algunas de las secciones del senecio son muy fáciles de discriminar. Claro, otras nos han traído más complicaciones, pero en general, a pesar de esta diversidad, morfológicamente es muy factible discriminar entre taxones. Nos hemos entretenido bastante con Senecio y esperamos que nos siga deparando importantes sorpresas. De hecho, en la cordillera de Antofagasta, con el colega Joel Calvo, que hicimos Wernerian y Chenophyllum, también describimos dos especies nuevas de Senecio recientemente. Los trabajos se los puedo dejar compartidos con Rosario y si no los pueden ver en ResearchGate, está todo.
Ok, muchas gracias, Andrés. Tenemos por aquí otra pregunta de Edith Garay. Ella dice, ¿qué características hacen de la familia Asteraceae tan exitosa en cuanto a su riqueza de especies? Ajá, sí, se considera que el fruto tiene una de las habilidades debido a su fácil dispersión. El fruto sería la clave para la diversificación. Un fruto que se puede desplazar fácilmente por el viento. Permite que ocupe distintos condiciones de hábitat y ahí se produce rápidamente, hablando en tiempo geológico, la diversificación. Para el hecho de que algunos géneros sí se diversifiquen mucho más fácil que otros, como Senecio en comparación con estos dos géneros de la costa de Antofagasta que yo comentaba, Oxyphyllum y Hypotamnium, que solo tienen una sola especie, es todavía fruto de la especulación. No tenemos ideas de por qué algunos géneros como Senecio se pueden diversificar tan extremadamente, o Baccharis, y otros como Oxyphyllum y Hypotamnium llegan a una especie de cuello de botella evolutivo y se estanca la diversificación. Hay todavía mucho trabajo que abordar y eso es importante recalcarlo en cuanto a análisis filogenético, en cuanto a análisis morfológico, en cuanto a diversidad en sectores en particular. Todavía hay mucho trabajo por hacer y bueno, eso le da un especial atractivo e interés a esta familia para seguir trabajando con ella. Ok, muchas gracias. Ya no hay más preguntas. No sé si en el canal. No, en el canal ya tampoco hay más preguntas. No sé si quisieras agregar alguna otra cosa, Andrés. Espero que haber respondido medianamente bien a la mayor parte de las preguntas. Como les decía, algunos aspectos todavía no están resueltos. La diversificación de la Heliantea en el contacto entre el norte de América del Sur y el sur de América del Norte es muy interesante también. Ha sido bastante discutido por los colegas y insistirles en la necesidad de mayor colaboración entre Suramérica y América del Norte y poder seguir descubriendo nuevos aspectos acerca de esta disyunción antitropical que todavía nos tiene de cabeza a los que estamos trabajando en biogeografía. Algunos son géneros emparentados, pero en otros casos son aparentemente la misma especie que se encuentra tanto en Norteamérica como en América del Sur, separada por cientos de kilómetros. Entonces sigue siendo un misterio bien interesante para trabajar desde un punto de vista biogeográfico. Y eso, y agradecerles nuevamente la atención y la posibilidad de compartir estas fotografías, estas ideas y estos datos con ustedes. Ok, pues muchísimas gracias, Andrés, por tu charla. Y si ya no hay más comentarios, pues te agradezco a nombre del INECOL y en particular de la Red de Diversidad Biológica del Occidente Mexicano. También a todas las personas que siguieron la transmisión a través de YouTube. Les reitero que se sigan cuidando, cuídense mucho. Pues también. Tú, Andrés, un gusto compartir este espacio contigo. Muchas gracias nuevamente y espero que sigamos compartiendo e intercambiando ideas. Claro, siguen las antitropicales ahora. Eso. Bueno,
Hasta luego todos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Un gran abrazo.